el Ministerio de Acuicultura y Pesca y el Departamento de Pesca del GAC Municipal de Puerto López hicieron la entrega de subvenciones a los pescadores artesanales del cantón. Una subvención es una lonchera que consiste de dos elementos, una para el arroz y otra para la sopa en este caso, y que es térmica, se mantiene por un momento de unos minutos caliente, de tal manera que le ayuda a... Una calefacción. Exacto. De tal manera que ayuda. ¿Se puede llevar afuera en el mar este tipo de cosas? ¿O? Es que para esto fue la puesto este proyecto que se viene entregando a través de toda la caleta pesquera, en el cual pues le ha tocado a Puerto López. Esto nos está ayudando a reforzar un poco, motivar, incentivar a los compañeros pescadores. Esta acción llega a 300 pescadores que obtuvieron el permiso, dijo el concejal José Mite. Ante todo, lo fundamental, señalan varios dirigentes, es que se ha logrado unificar a las organizaciones pesqueras del cantón para así lograr proyectos a favor del sector. Bueno, ahora nos han traído los compañeros del Ministerio de Pesca alrededor de unas 300, porque es lo que tenemos más o menos en la última campaña, un número considerable de los que sacaron el permiso de pesca artesanal actualizado. ¿Qué requisito deben traer los pescadores para recibir esta subvención? Bueno, deben traer la copia de la cédula, el papel de votación, el permiso de pesca. Si un caso no tuviera el permiso de pesca, puede ubicar el tema de la matrícula. Esto es algo, decía, de motivación para fortalecer al pescador organizado, ante todo, ¿no? Sí, pero no solo para el pescador organizado, es por en general para todo el pescador artesanal. Organizado y no organizado. Exacto. Desde luego que lo que estamos haciendo un trabajo en conjunto con las organizaciones y Departamento de Pesca a la cabeza. Con imágenes de Silvio Mero, en Puerto López, Tony Quijije.